Las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras siempre hemos estado presentes, a pesar de que durante mucho tiempo nos negaron el reconocimiento y nuestros derechos. Siempre hemos estado ahí. En todos los oficios, en todas las tareas. La historia del movimiento obrero también es la historia de las mujeres trabajadoras. Las mineras, revolucionarias, maestras, campesinas, cocineras, profesionistas, artesanas, constructoras y obreras. Durante muchos años, los puestos de trabajo para las mujeres se centraban en la industria textil y de alimentos. Ahí, nuestras compañeras laboraban en la marginalidad, en condiciones criminales como las que provocaron la muerte de las trabajadoras costureras en 1985. Las trabajadoras fuimos segregadas en las fábricas, a lugares húmedos y fríos, con escasos descansos y sin prestaciones. No podíamos protestar, porque solo buscaban un pretexto para despedirnos. Nos acostumbramos a despertar de madrugada para atender a la familia y acudir a la fábrica. Al término de nuestra jornada, salíamos corriendo para regresar a casa. Así, todos los días, todos los años. Cuando llegaron las maquiladoras y pusieron fábricas donde solo trabajábamos mujeres, decían que nos contrataban porque somos mejores trabajadoras, responsables, concentradas y detallistas. Pero en el fondo, las empresas querían mujeres porque podían pagar menos y exigirnos más. Los patrones decían que las mujeres obreras teníamos las tres letras D, porque somos buenas, bonitas y baratas. Lo que querían decir es que a cambio de bajos salarios tenían trabajadoras muy eficientes a las que podían despedir en cualquier momento sin generar gastos para la empresa. Esperaban que no hiciéramos huelgas porque estábamos preocupadas en cuidar a la familia y mantener el empleo. Con la globalización económica y la flexibilidad laboral, los empresarios trataron de aprovechar las cualidades y experiencia de las mujeres. Contrataron a miles de compañeras. Pero los salarios bajos, la inexistencia de prestaciones y la cancelación de derechos continuaban con la marginación. Las trabajadoras de las empresas maquiladoras no solo han padecido la explotación, también han sido víctimas de la violencia homicida y la inseguridad ante la indiferencia de los empresarios. Nuestra lucha no ha sido fácil. Hemos enfrentado décadas de explotación, violencia y discriminación. Las mujeres obreras hemos ganado espacio, somos millones, pero no hemos escapado a la precariedad laboral que ha traído el neoliberalismo. En el movimiento obrero destacamos las mujeres trabajadoras, luchamos por los derechos laborales, pero también por equidad y en contra de la violencia de género. Como todos los días, en los parques industriales, miles de mujeres con camisola de trabajo entramos y salimos en los cambios de turno. Somos un río, ya no de las trabajadoras pasivas con las que sueñan los empresarios, sino de mujeres obreras que comienzan a despertar y defender sus derechos.